Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Uy, hasta tu cachucha. Oigan, muchas gracias por entrar a ver el video. Mi nombre es Noé. Y yo, Emmanuel. Acá viene Manuelo. Caminata anual en la selva. Caminata, ¿cómo se llama? Cumpleañera. Cumpleañera. ¿Verdad? Boca Colomitos. Boca de Tomatlán a Colomitos. Ánimas, caballos. Todo lo que encontremos en medio del camino. Nada más que, pues, como ya saben, 1 millón de escalones para comenzar nuestro recorrido. Ya saben, aquí atrás es Boca de Tomatlán. ¡Ah! Allí iríamos, ¿no? Iríamos en esa panga. Ahí donde van esos. Pero pues lástima, Margarito, porque nosotros no nos vamos a ir en la panga. Decidimos venirnos a pie para disfrutar de las vistas geniales, del recorrido y todo lo demás. Entonces, pues vamos a continuar, amigos, vénganse. Les vamos a enseñar qué bonito está por estos rumbos. Ahí va otra panga. Esos van derechito para allá. Órale, no manches, qué bonito se ve. Está genial. Aquí ya nos empezamos a enterrar un poquito en la selva. Aquí es el caminito a todo dar. Allá se alcanza a ver el mar y toda la cosa. Y pues nada más. Ya saben que esta caminata, bueno, para nosotros, es más o menos como de unos 20 minutos, ¿verdad? 20 minutos. Ya. 20, 25 minutos. Hasta correr, ¿sabes? Hey. Promedio, caminata promedio. Nosotros. Caminando normal. Hay personas que sí duran un poquito más porque la verdad sí está algo pesada la caminata por la cuestión de que pues venimos en medio de la selva y son muchas subidas y bajadas. Pero la verdad sí vale la pena. Está bien bonito. A ver si se ve. Oh, no manches, está bien padre. Es la primera vez que vemos uno de estos aquí. Está muy, muy, muy padre, la verdad. Por increíble que parezca, amigos, ya estamos a punto de llegar. Aquí ya se ve el verde esmeralda del ¿cómo se llama? De la playa. Y cheque nada más. Órale. Aquí está la playa Colomitos. Chequen nada más qué bonito. Chequen nada más. Este es el caminito de acceso con estos tablones y toda la cosa. Y aquí está la playa de Colomitos. Playa de Colomitos 2022. Pequeña, pero sabrosa. Colomitos con gente. Nosotros vamos a continuar nuestro camino por lugares insospechados. ¿Verdad que sí? Conocidos, pero por conocer. Órale, miren. Aquí está la playa. Aquí está esa escalera. Y por ahí vamos a continuar. Playa Colomitos, adiós. Estás muy pequeña. Pero nosotros vamos a seguir caminando un poquito hasta llegar aquí a Madagascar. Está un poquito más adelante. Ya saben, por este camino de pues aquí en medio de la selva. No se van a perder. El agua se ve bien cristalina, la verdad. Está muy bonito. Pero creo que donde vamos a llegar está todavía más bonito. Publicidad en la selva. No manches. Tú tienes la culpa, Emmanuelo. No. Publicidad en la selva. Sí. Nomás falta que al rato haya un Oxxo aquí en medio. Y luego digan que es el Oxxo más bonito de Puerto Vallarta y no sé qué. Miren, amigos, hemos caminado como otros 10 minutos o poquito menos de 10 minutos Y aquí llegamos a otras playitas geniales. Chequen nada más allá abajo, a ver si se alcanza a notar un poquito bien. El agua está cristalina. De este lado se llama Madagascar, pero está muy padre, la verdad. Muy bonito. Miren nada más. Aquí abajo. Vamos a ver qué tan fría está el agua. Oigan amigos, recuerdo la primera vez que pasamos por aquí, no había ni camino, ¿verdad? Andamos allá haciendo brecha para saber para dónde íbamos. Para saber por dónde pasábamos, porque este caminito que está no existía. Entonces nosotros íbamos caminando por allá abajo y de repente nos trepábamos así entre las piedras. Y el chiste está en que fuimos de los primeros, yo creo que empezamos a hacer este recorrido. Sí, pegó. Y además de que como hicimos el video, y yo creo que de ahí en adelante empezó muchísima gente a venir. Sí, y la verdad, muchas familias ya. ¿Verdad que sí? Ya hay mucho movimiento. ¿Y qué más? Dice que no lo dejo hablar. No. Y cuando me quedo callado no sabe ni qué decir. Órale pues, vamos a continuar otro ratito más para allá adelante. A ver qué encontramos. Oigan amigos, está bien agradable la caminata. Ay. La verdad, tienen que darse una vuelta por estos rumbos, porque está bien bonito. Miren nada más lo que nos acabamos de encontrar. A ver, giramos la cámara. Uy. Ah, no manchen, qué bonito está aquí. Me encantó, aquí sí me voy a meter al agua. Miren amigos, allá van las pangas, donde van los turistas y todo eso. De aquel lado se alcanzan a ver. Vienen de acá de Boca de Tomatlán. Pero pues ya saben que nosotros andamos huyendo de los turistas y de todo. Y chequen nada más qué lugar tan genial nos acabamos de encontrar. Sola completamente la playa para nosotros. El agua cristalina. La playa de arena dorada. Chequen nada más qué bonito. Y pues aquí está genial. La gente pasa caminando, pero se ve por allá arriba. Por allá arriba está el camino. Nada más que nosotros nos metimos por este lado donde están las rocas. Y pues así está. Ok, no vamos a dejar absolutamente nada de basura, ni nada, ya saben, no sean tan cochinos y dejen sus cosas aquí. Es una playa muy bonita, la verdad, nos la pasamos muy bien. Pero vamos, y gratis. Vamos a seguir caminando un poquito, más adelante aquí hay otra playa que se llama La Troza, Caballo y finalmente Las Ánimas, ¿verdad? Entonces ya saben, pues por aquí. Vamos a continuar por aquí, por estas rocas que están. Y pues ya, ¿verdad? Esta playa, no sé cómo se llame, la voy a investigar y se los voy a poner aquí. Nos vemos la próxima. Pareciera ser que este canal se trata solamente de caminar entre las piedras, entre el cerro y entre la playa, entre la arena. Pero la verdad nos la pasamos bien padre. A mí sí me gusta estar descubriendo lugares geniales y todo. Chequen. Todavía falta atravesar esas piedras gigantes. Y allá van en la fiesta. Aquí está la selva totalmente tupido de vegetación. Y aquí ya es la playa La Troza. Miren amigos, aquí se llama Playa La Troza. Está genial también, está muy bonito. Arena dorada, agua cristalina y todo sensacional. Nosotros vamos a continuar a la siguiente, que se llama Playa del Caballo, que está aquí pasando esta pequeña península. Está muy cerca, la verdad. Es lo bonito de estos recorridos, amigos, de que se encuentra uno cada lugar. Bien genial. A ver si se alcanza a ver para allá atrás. Por los lugares por los que hemos pasado. Y aquí pues continúa el caminito. Miren. Ya saben, todo esto es absolutamente gratis. Nosotros solamente pagamos el pasaje de Puerto Vallarta a Boca de Tomatlán. Fueron 10 pesos y comenzó nuestro recorrido. Miren amigos, encontramos esta tiendita aquí. Creo que vamos a comprar unas bebidas refrescantes. Pero vean qué bonito. Aquí está la cabañita, casita. Y ahí está la tiendita. Ahí está Emmanuel comprando unas. Vamos a comprar unas chelas porque está haciendo muchísimo calor. Y nada más. Creo que ahora sí ya llegamos a la Playa del Caballo. Miren, está un pequeño acceso aquí locochón. Sí, aquí ya es. Y llevamos caminando como otros, no sé, 10 minutos más o menos desde La Troza. Y esta área también está muy bonito, muy bonito. Chequen nada más. Oigan amigos, ya nos quedamos aquí descansando, la verdad. Como lagartijas. Como lagartijas en una roca. Lo que pasa es que, híjole, o sea, no les voy a echar mentiras. Está exageradamente tranquilo este lugar. Oh, sí, hay una persona aquí, hay unas cuantas personas por allá. Y está completamente solo. La quietud está sensacional. No hay absolutamente ruido de nada, no hay música, no hay vendedores ambulantes, nada, no hay nada. Solamente está el sonido del mar, el sonido de la naturaleza y la verdad está bien agradable. ¿Verdad que sí? La verdad que sí. Sí, tiene... Vale la pena la caminada de 25, 30 minutos. Sí, son como unos 20, sí, como unos 25, 30 minutos más o menos. Genial, genial. Está muy padre, la verdad. Playa del Caballo. Nos vemos próximamente. Llegamos a Las Ánimas, amigos. Esta es la entrada por la que llegamos. Y esta es otra playa muy bonita de aquí de... Bueno, es ¿cómo se llama? Cabo Corrientes. Muy cerca de Puerto Vallarta. Ahí está. Todas esas lanchas y esas pangas. Y allá es donde vienen con los tours. Los tours que la gente paga para venir para acá. Pero pues ya saben que nosotros no pagamos. Nosotros lo hacemos a pie. Y está genial, la verdad. ¿Qué decías? ¿Qué decías? Di lo que ibas a decir. Que feliz cumpleaños, que espero que te la estés pasando de lo mejor. No ibas a decir eso, ibas a decir que me pusiera a barrer o a trapear. Bueno, amigos, nuestro recorrido llega a su fin. Llegamos a nuestro destino. A nuestro destino, Las Ánimas. Nos están diciendo que ya no hay comida. Llegamos muy tarde. Ya venimos muy tarde, entonces nos vamos a regresar a Puerto Vallarta, porque ya tenemos un poco de hambre. Y pues nada más, ya saben que el regreso es exactamente por el mismo camino por el que llegamos, ¿verdad? El mismo sufrimiento. Sí, a menos de que quieran pagar una panga que los lleve hasta Boca de Tomatlán, pero como Emmanuel no es nuestro caso. No es nuestro caso. Nos vamos a regresar a Patín. No olviden traerse su comida y sus bebidas. ¿Qué? Ya. No, pues nada más. Entonces, no sé si quieras agregar algo más, Emmanuel. Pues nada, que salgan a vivir la vida para que nadie se las cuente. Que nadie se las cuente. Mi nombre es Noé. Y yo, Emmanuel. No olviden suscribirse para más aventuras y nos vemos la próxima. Adiós.